Estamos en Gode. Gode es la oficina regional de ADRA, aquí en Somali Region. Acabamos de llegar, vindos de Addis Abeba, y dentro de momentos estaremos saliendo para Bare. Bare es donde están realmente los proyectos implementando. Proyectos de agua y de agricultura, donde vamos a ver el trabajo que el expatriado y su equipo aquí estuvieron realizando durante los últimos años. Después de Bare volveremos aquí a Gode y de Gode iremos nuevamente a Kelafo para ver de nuevo otros proyectos que ahí también tenemos. Estos proyectos son financiados por la cooperación española, la ICID más precisamente, y tienen el apoyo también de ADRE España y son implementados por ADRE Etiopía. Estamos aquí en medio a la sabana, y lo que es muy habitual en África en estas cosas, sobre todo cuando la carretera no es bien una carretera, pero es más una trilla, pues hemos pinchado. Y ahora estamos a cambiar el neumático. Dentro de 5 o 10 minutos pues continuaremos. Aún nos faltan como 2 horas y media para llegar a Bare, nuestro próximo destino. Estamos en Bare, en la oficina regional de Bare. Hoy propiamente empezarán la visita en el terreno. Llegamos ayer por la noche, eran las 8 de la noche, lo que quiere decir que pasamos 2 horas viajando de noche, que es una experiencia interesante. Hoy propiamente empezaremos visitando los proyectos en el terreno y visitaremos durante 2 días, hoy, mañana, todos los proyectos que se encuentran aquí. Iremos con Jimmy, son las 8 de la mañana y estamos listos para salir. Estamos aquí en el poblado de El Sandore. Se queda más o menos a 35 kilómetros al norte de Bare. Estamos dentro de una birca que apenas ahora se ha terminado de excavar. Como podéis ver, los primeros 3 metros de esta parte no era difícil de excavar porque era tierra. El problema mayor ha estado el último medio metro, que es piedra, y piedra bastante dura. Ahora, imaginaos el trabajón que ha estado de hacer esto, porque todo esto, toda esta tierra, salió de aquí con instrumentos bien tradicionales, con picos, con palas, con cubetas bien tradicionales, reaprovechadas, con la masa y el cincel. Y no pensáis que sea fácil, porque en algunos casos la piedra es tan dura que inclusive se rompe el propio palo. Esta comunidad, que tiene cerca de 1.700 personas, se beneficiará a partir de ese momento de la birca cuando esté terminada. Todo ese trabajo ha estado realizado a mano. Se terminó la excavación, que duró 3 meses exactos, y a partir de ahora empezará la construcción. Quiere decir que hasta ahora fue contribución de la población y a partir de ahora es cuando ADRA entra con cimiento, con hierro, con los ingenieros especialistas y que van a hacer los muros, la base, que van a impermeabilizar todo esto y que permitirá que la agua de la lluvia que llegará por aquí, porque hay un declive de esta dirección y el excedente saldrá por detrás, pueda proporcionar agua para toda la población.
Estamos en el Quebel de Cabatiró, está a 15, 16 kilómetros al norte de Bare, y aquí estamos delante de una de las construcciones, que es el Shallow Well, que se podría traducir como, como un pozo superficial, un pozo poco profundo. Tiene como 10 metros de profundidad y ya tiene agua. Tiene como 4 metros de agua, quiere decir que hay 6 metros. Y estáis viendo que tiene estos anillos de cimiento que a mañana mismo empezarán a colocarlos. Hemos traído ahora una bomba con motor para quitar el agua, quitar los 4 metros, y a partir de ahí primero tendremos que colocar, y estáis viendo aquí, este anillo de esta red que se va a llenar de piedras. Esto será la primera base que estará debajo, y después de esto entonces se meterán los anillos. Esta red aquí sirve sobre todo para purificar el agua que va a salir de abajo. Este Quebele tiene cerca de 280 familias, lo que da más o menos como 1.500 personas que van a beneficiar de este pozo superficial hecho por ADRA. Estamos en medio de una parcela de demostración, lo que ellos llaman demo plot. Esta parcela, que tiene como 3 hectáreas, es gestionada por una cooperativa que tiene 25 personas. De las 25 personas, ADRA hizo cuestión que tuviera que haber mujeres, y hay 7 mujeres. 7 mujeres, 18 hombres. Pero en la dirección de esta cooperativa, el presidente es un hombre, la secretaria es una mujer y la tesorera es también una mujer. Lo que demuestra la implicación y cómo las mujeres están involucradas en la gestión de esta cooperativa agrícola. Intentamos enseñar a las personas no apenas qué tipos de plantas ellos podrán comer, plantas para consumo humano, pero también para animales. Lo que estáis viendo aquí, yo estoy en medio de una parcela de Sudan Grass o hierba de Sudán. Esta hierba puede crecer más o menos hasta esta altura, puede ser cortada hasta 4 veces y sirve para alimentar los animales. Solo necesitan que llueva más una vez para que esta cosecha no se pierda. Un otro proyecto que hicimos en Bargún fueron las letrinas. Esta es una de las 5 letrinas que sirvieron de modelo para apoyar, para ayudar toda la comunidad a saber cómo se hacen las letrinas. Asha es una de las beneficiarias, que es la propietaria de esta letrina. Además de estas 5, ADRA proporcionó 25 bases de cimiento que cubrirían las letrinas, y en este momento la propia población tomó como modelo las letrinas y ya hay cerca de 100 letrinas que están construidas. Se continúan construyendo las letrinas, es un proceso continuo, pero no es solamente la construcción, es también la formación de cómo lavar las manos después de utilizar la letrina, la importancia que tiene eso para disminuir enfermedades diarreicas. Ese es un tipo, es una demostración de un suceso, una historia de suceso, como Asha en ese momento sabe cómo lavar las manos y la importancia que tiene. Esta letrina por sí solo, hay 15 personas que viven aquí alrededor que están usando las letrinas, y se calcula que unas 25 niños también están utilizando. Aquí es un granero. Como estáis viendo, hay varios compartimentos todo alrededor del granero que servirán para guardar las diferentes plantas que ellos van a tener, semillas como sorgo, maíz y otros. Arriba es donde se guardarán las plantas, sobre todo de maíz, que servirán para el ganado. Después de casi 10 días en Etiopía, la mayor parte de los cuales en el terreno, nuestro viaje está tocando a su fin. Viajamos más de 1.200 kilómetros por pistas, carreteras en Etiopía, en Somali región. Ningún kilómetro asfaltado. Pudimos ver durante estos días las inmensas necesidades que la región de Somali tiene.
Pudimos ver también los proyectos que ADRA en ese momento está llevando a efecto. Esperamos que las imágenes que hemos recogido, las fotografías, las sonrisas, puedan dar una imagen, aunque pequeña, de las necesidades, de la riqueza de este país y que puedan haber apreciado un poco más Etiopía, el pueblo de la región somalí, sus costumbres, sus necesidades, pero sobre todo su alegría de vivir. La sensación que llevamos después de estos días de visita es que el trabajo que estamos haciendo vale la pena. Vuestra contribución, vuestro apoyo son esenciales, vitales, para que ADRA pueda continuar cambiando el mundo una vida a la vez.